Esta es la edición número 55 de Pesca Nacional del Dorado y venimos a invitar a los amigos pescadores y a las barras pesqueras de Posadas y de Misiones en general. Recién venimos de Oberá, en donde le estamos invitando a participar de la promoción que tenemos, que es de 3.500 pesos la inscripción. Y las barras pesqueras que se inscriben, cada 5 barras pesqueras tiene una sexta entrada sin cargo, lo cual le da un descuento de un 20%. De premios tenemos unos premios excelentes, que son dos lanchas, una con motor de Yamaha de 40, de otra con Yamaha de 25, y tenemos también un auto 0 kilómetro, un Volkswagen Abs. También tenemos eso, se sortea entre las lanchas que participan. Y después tenemos de premios dos motos Anela de 110 y un grupo electrógeno de 6,5 kVA que se sortea entre los que participan de la cena. En cada inscripción hay 3 tarjetas para la cena y esas son los premios que se sortean, entre otros premios. Y después hay copas de cristal, que es del gremio de Utgra, que dona permanentemente todos los años a Paso de la Patria para los distintos eventos, que son unas copas muy famosas también que los amigos pescadores buscan para los ganadores. Bueno, y estiman que van a participar de dónde, pescadores de dónde, de qué lugares, digamos, además de lo que es la región, digamos, pero también de otras provincias, supongo. Mira, hay de otras provincias, vienen muchos pescadores de la zona de Reconquista, de Salta, van muchos de Posadas, también tenemos gente que va de Posadas, gente de Oberá, de distintos lugares, del Chaco sobre todo, que estamos enfrente. Se esperan 350 embarcaciones inscritas, que fue lo del año pasado. Nosotros estimamos que vamos a superar esta cantidad porque hay muchas expectativas, realmente muchísimas reservas en las casas que se alquilan, en la parte de hotelería y cabañas que se alquilan en Paso de la Patria. ¿Son dos personas por embarcación? Tres personas por embarcación y puede ir un cuarto timonel que no participa de la pesca, solamente puede hacer de timonel. ¿Cuándo va a ser? Diga un poco las fechas. El día 17 de agosto empieza la fiesta, es 17, el 18 elección de reina, pesca de costa, el 19 es el día de la pesca embarcada y es la noche de la cena de pescadores. ¿Hasta cuándo hay tiempo debemos de inscribirse? ¿Cuál es el cupo? Menos usted recuerda, decía algo recién. Sí, el tema de inscripción hasta el día 3, el costo de la inscripción es de 3.500 pesos y a partir de ahí hasta la largada de las lanchas es de 4.500 pesos. Y nosotros estimamos que vamos a superar las 350 embarcaciones que fueron el año pasado y tenemos un cupo que no nos podemos exceder por el tema de organización. Bueno, ¿dónde va a ser puntualmente el inicio entonces? El inicio es en Paso de la Patria, el circuito cerrado se va a hacer en la zona, en la playa de la zona de Camino a la Cabaña de Don Julián y de ahí salen las embarcaciones hasta la hora de la largada que tienen que formarse frente al anfiteatro.